Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos en algo realmente sorprendente y nuevo. Y soy el primero de YouTube que subo esta noticia. Como pueden ver, en total son tres artes conceptuales del personaje, Mirage. Así que vamos a analizarlos los tres, así que vamos. En la primera fotografía podemos observar a Mirage, con los colores blanco y azul. Justo como los de la generación 1. Esto claramente se ve que es fanservice del bueno. Además podemos ver que su modo robot cambió bastante comparado con el de Transformers 3, el lado oscuro de la luna. Ahora Mirage se ve más flaco. Además de que ahora su cara se ve más humana. Y su modo robot ya no se le notan más partes del auto. Bueno, eso significa que este arte es conceptual debido a que ahora todo es más. Luego en la parte trasera de Mirage podemos observar su símbolo Autobot en su espalda. Además de unas partes del auto que parecen como alas más bien. Y el modo vehículo es un auto Fórmula 1. Bien moderno y se ve bastante veloz. Lo que me pregunto. Si este personaje hubiera salido en la película. Entonces creo que hubiera salido en la parte de London. O tal vez sea un refugiado de Sir Burton en el castillo Forgan. No sé, solo son especulaciones mías. Pero lo que sí está confirmado es que este personaje iba a ser incluido en Transformers 5 El Último Caballero. Y la verdad es una lástima que no haya salido. Pero bueno gente, ¿qué opinan ustedes? ¿Les hubiera gustado ver el regreso de Dino Mirage? De esta forma, con ese modo robot y vehicular. ¿Qué opinan ustedes? En mi opinión me hubiera encantado demasiado. Y bueno gente de YouTube. Este fue el video. El último video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like. Y si son nuevos suscríbanse para más videos. Así que bueno, que pasen un buen día, tarde o noche. Ahora vamos a los saludos.